perro es considerado el mejor amigo del hombre. Por eso muchos tienen uno como mascota, pues hace parte del exclusivo grupo de los considerados animales domésticos. Pero hay quienes se sienten atraídos por las tarántulas, animales de apariencia peluda y grande, de color negruzco que tanta fobia provocan en algunos, y por eso ellos prefieren tener uno como mascota. Incluso darse a la tarea de coleccionar exóticas especies, pagando considerables sumas de dinero por cada una de ellas. Hola, mi nombre es Andrés Cuadrado y soy coleccionista de tarántulas. Bueno, hace aproximadamente unos 6 años yo empecé a tener tarántulas. Empecé con una especie que es de la India, la importé, puesto que acá pues conseguir un animal de esas características es supremamente complicado. Entonces empecé a traer los animalitos y desde ahí empezó el hobby. Y ahorita tengo alrededor de 500 animales más o menos y unas 26 especies. Por años, la tarántula se vio como un insecto peligroso y feo, pero al pasar de los años y sobre todo en los países europeos, se han dado cuenta que puede ser una muy buena mascota, por muchas razones, pues no ocupa mucho espacio, no hace ruido y no demanda grandes cuidados. Pero hay quienes como Andrés, no les basta solo con tener una, sino que se apasionan tanto con este tema que quieren tener la mayor cantidad de especies posibles. Ya teniéndolas, el hobby avanza bastante, uno ya empieza a gustarle mucho más, uno empieza como a gustarle más el asunto de esos animalitos, y es como un vicio. Uno tiene una y quiere tener muchas más, y uno empieza a buscar variedad. Y entonces pues ya comencé también como a investigar qué especies se pueden tener que no demanden como muchos cuidados, porque los únicos cuidados que pueden tener los animalitos es la temperatura y la humedad, que hay que regulársela. Entonces empecé a buscar sobre los animalitos, y empecé a traer más especies, y es pues lo que en su momento es como un vicio que tiene una persona. Uno quiere una y quiere muchísimas más. Muchos pensarán que pueden llegar a ser peligrosas. Es mucho lo que se dice respecto a estas especies, y por el mismo desconocimiento son bastante las prevenciones que se tienen. Pero en realidad estos animalitos no representan un peligro para nosotros, y por el contrario, somos nosotros quienes representamos un peligro para esta especie. En Colombia es muy poco, porque no está la cultura de tener estos animales. Entonces, pues una persona del común ve una araña y piensa que lo va a matar, porque uno va a un pueblo y uno siempre le dicen eso. Le dicen, no, que esta araña, que uno lo orina y entonces uno se puede morir, o que lo pica y que el veneno es muy fuerte, pero es falta de cultura y falta de educación respecto a estos animales. Entonces, por eso es que las personas, o sea, las personas que tienen estos animales acá en Colombia son mínimas, son muy, muy pocas. Habla con tal propiedad de las características, especies y particularidades de cada una de ellas que nadie creería que es estudiante de derecho. Ha investigado y se ha informado tanto que es considerado un experto, y lo contactan de diferentes partes del país y del mundo para buscar una asesoría sobre cómo obtener una mascota como esta y los cuidados necesarios, asesoría que brinda con los más mínimos detalles. Por lo general, todo lo que es este hobby, las personas manejan como contacto mediante foros. Más que todo, hay bastantes foros, que es ya sea para reptiles, para tarántulas. Y entonces uno mediante estos comparte información, comparte las especies que uno tiene, publica fotos, datos sobre los animalitos. Entonces, todo se maneja bajo internet, mejor dicho, por internet. Uno conoce el mundo de esos animalitos perfectamente, porque hay bastantes personas, no solo pues en Colombia, son muy pocas. Pero en el exterior, lo que es España, pues los habla hispana, es lo que es México, Argentina, Chile y España, uno conoce a bastantes personas que tienen unas colecciones bastante grandes y uno puede informarse muy bien, instruirse. Literatura, pues hay poca, pero uno encuentra. Y es que las cosas cambian. Muchos padres se sorprenden cuando sus hijos despiden una tarántula como mascota. Pues para ellos y para muchos de nosotros aún es extraño ver a alguien que tenga una en su casa y la trate como un miembro más de la familia. Sin embargo, la diferencia no es mucha y se convierten en una excelente opción para los amantes de los animales que no cuentan con mucho tiempo para cuidar de uno.
que lo que pasa con estos animales es que, un ejemplo, las personas ya no tienen tanto tiempo para tener un gato, un perro, que esto que demanda, demanda que uno pues tenga que sacar el animal, o sea, es una dedicación pues siempre es grande, uno tiene que dedicarle tiempo como sacarlo, estar pendiente, llevarlo al veterinario. Luego con estos animalitos, pues primero que todo en el exterior, lo que es Europa, Canadá, Norteamérica, ellos nunca han tenido un contacto con un animal de estos, entonces se les hace muy llamativo. Y pues verlos, es ver cazar un animal de estos, ver su comportamiento, es algo muy extraño para ellos. Y que la tenencia es muy fácil de los animales, entonces uno lo que, el espacio que demandan ellos es más o menos, o sea, medidas promedio son 40 centímetros de largo, 30 de profundidad y 30 de alto, que son los parámetros normales para tener una especie ya adulta. Y que se alimentan estos animales 3 veces por semana, solo hay que estar pendiente del agua. Entonces lo que hace que estos animales sean tan llamativos, primero que todo, es que donde, mejor dicho, donde está el mercado más grande de ellos, no los han visto nunca, o sea, no se conocen. Porque esos animales por lo general son de Sudamérica, bueno, México también, parte de Norteamérica, pero muy poco, y la India. Entonces pues son animales muy exóticos para ellos y pues por la tenencia tan sencilla es que les gusta tanto. La diferencia entre tener un perro y una tarántula es que un perro es un animal doméstico, es un perro que un perro no requiere cuidados algunos, simplemente es darle comida, sacarlo. Luego con un animal de estos, si uno lo va a adquirir, pues uno debe ser muy responsable y consecuente con lo que va a hacer con ellos, y uno debe saber perfectamente lo que les estaba comentando, de que hay que regular una temperatura, hay que regular la humedad del animal, hay que saber cómo se alimenta, porque el alimento también es crucial, porque uno no puede sacar un escarabajo de la calle, una cucaracha, porque posiblemente el animal tenga algún pesticida, no se lo da y se muere. En cambio, con un perro ya se sabe que es un animal doméstico, no va a una tienda y compra alimento y no va a tener problema alguno. Entonces uno debe orientarse muy bien e instruirse como tiene que ser para poder tener un animal de estos. O sea, no en cuanto a los cuidados, porque pues son sencillos ya cuando uno tiene todo montado, sino que uno debe instruirse muy bien y saber qué debe hacer y qué no debe hacer con estos animales. A pesar que a diario el mundo se familiariza con estos animales, en Colombia la tenencia de estas especies sigue siendo muy difícil para las personas del común, y más para un coleccionista como Andrés, quien tiene claro que esta labor se debe hacer con un alto grado de responsabilidad y por eso se ha preparado para ello. Bueno, el margen legal de esos animalitos es complicado. Por ejemplo, bueno, lo que es en Europa, conceden los permisos para la tenencia de los animales siempre y cuando provengan de criaderos legalmente constituidos. Pero lo que es acá en Colombia, precisamente porque nunca se ha tenido como cultura, pues no sea, esos animalitos nunca se han tenido como mascotas, una persona no sabe, pues uno le pregunta a una persona normal, como, uy, no, yo tengo una tarántula de mascota, pues se va a hacer muy raro. Entonces, por eso mismo las personas no se interesan y porque no conocen sobre esos animales, entonces no hay documentación, o sea, el margen legal de esos animalitos o lo que demanda tenerlos, o sea, los permisos no los conceden. Para tenerlos uno como mascotas estas, no. Uno puede llegar a conformar legalmente un zoo criadero, pues de biocomercio sostenible, para criar los animalitos y ya sea exportarlos o tenerlos únicamente con fines científicos. Pero la tenencia, para que no le concedan permisos para tenerlos, es muy complicado. En Colombia muy seguramente no se ha reglamentado este tema, porque a decir verdad no es mucho lo que se conozca al respecto. Los estudios son muy pocos y por eso los extranjeros de diversas partes del mundo encuentran un negocio ilegal hoy en nuestro país, pero reglamentado en sus países de origen. No, los estudios en Colombia son muy muy pobres a nivel de esos animales. O sea, si me centro en cuanto a lo que es las personas que lo tienen por hobby y cómo se comercializan en el exterior, no hay más de 8 especies que están en listas de precios. Pero podríamos asegurar que hay más de 100 especies, o sea, hay un dato muy mínimo, perfectamente, solo que los estudios son muy pocos. Este coleccionista quiere ser el pionero en la crianza y comercialización de estos animales en nuestro país, haciéndolo de una manera responsable y legal, pues es increíble que, como para variar, sean otros quienes vean primero el potencial que tenemos en nuestras tierras.
precisamente en este momento estoy trabajando en conformar un proyecto de biocomercio sostenible con fines de exportación de animales endémicos invertebrados, enfocado principalmente en tarántulas. Entonces, lo que estoy buscando es como conformar un zoo criadero, trayendo pues en un principio especies que no corresponden a Colombia para mostrar los procesos técnicos y biológicos de que se pueden reproducir los animales y su tenencia es completa, se pueden tener los animales sin problema en cautiverio. Y posteriormente a eso, después de basarme en estudios técnicos y biológicos como lo acabé de mencionar, pues demostrar que con las especies colombianas se puede hacer el mismo procedimiento. Y esto conllevaría pues no solo a la comercialización de los animales, sino a preservar las especies con las que contamos, puesto que toda la explotación minera lo que está haciendo es que los animalitos están perdiendo su hábitat. Y entonces, pues muy posiblemente en un tiempo a lo que va a conllevar esto es que muchas especies endémicas empiecen a desaparecer.